domingo 21 de junio, Día de los Padres, viajaba en una camioneta particular, precario y principal medio de transporte en Cuba, de Palma Soriano a Contramaestre. A unos 15 kilómetros, en un lugar llamado El Tamarindo, nos encontramos unas personas pidiendo auxilio para transportar a un señor en estado de inconsciencia al hospital más cercano en Palma Soriano. Llevaban 4 horas, según ellos, esperando una ambulancia. Cuando ya la camioneta del humanitario transportador privado estaba a 2 kilómetros del hospital, apareció la ambulancia. Se hizo un indeciso intento de pasar al enfermo de la camioneta a la ambulancia, pero los paramédicos rápido desistieron y pidieron al camionero que continuara hacia el hospital. Casos como este ocurren con frecuencia en Cuba y otros más graves en los que nunca llega la ambulancia. En Cuba escasean las ambulancias, las medicinas y la mayoría de los hospitales se encuentran en muy mal estado. Agreguémosle a esto la también escasez de médicos competentes, ya que los más capacitados se encuentran en las llamadas misiones internacionalistas o han emigrado definitivamente del país.